penal contra los trabajadores Carlos Rivas y Serafín Rodríguez continúa a ejemplificar la creciente violenta represión contra la protesta y la movilización social. Sin inicio fueron víctimas de una sentencia abusiva e injusta que os condenaba a 3 años de prisión por el feito de tener participado en un piquete informativo en la folga de transporte de mercadorías de la provincia de Pontevedra, convocada por Comisión CIGA y UGT en 2008, malia que fueran absueltos por no producir ningún tipo de daño. Ahora la Fiscalía vuelve a insistir en su ofensiva o decidir recorrer la decisión del juzgado do penal número 1 de suspender la ejecución de esta sentencia hasta que el gobierno español resuelva la segunda solicitud de indulto. De esta manera, el Ministerio Público, a sordes del Poder Ejecutivo, incorre en un asañamiento terrible e injustificado. La enorme solidaridad social desatada desde que se conoció el caso de ambos compañeros, con importantes y numerosas acciones en la rúa en su apoyo, hizo posible, hay apenas unas semanas, frear el riesgo inminente de ingreso en prisión de Carlos Serafín. Por lo contrario, el gobierno español continúa a desatender el clamor popular que exige justicia para estos dos trabajadores. O Ejecutivo, en manos del Poder Popular, denegó a primera solicitud de indulto y ahora a Fiscalía, a sus órdenes, pretende que el juzgado dé a marcha atrás la paralización de la sentencia que supuso un importante alivio y respiro para los compañeros, entre mientras el Consejo de Ministros no resuelva a segunda solicitud. Durante los próximos 20 días, Carlos y Serafín y a sus familias volverán a atravesar o deserto de incerteza, de no saber si acabarán ingresando en prisión a pesar de no haber cometido delito ningún, por lo mero feito de defender los derechos de la clase trabajadora. Carlos y Serafín somos todos, somos todas. Defender los derechos de la clase trabajadora no es un delito. No puede ser, no puede ser. Obreros en la cadea y corruptos no poder.